Hey, ¿qué onda? Nomás vengo a desearte mucho éxito. Ya sabes que aquí es tu casa y espero que encuentres esa naturalidad que a la gente le encanta. Muchas gracias. Damas y caballeros, reciban con un fuerte aplauso y mucho, mucho ruido a Jorge Barba. Quiero contarles que en mi familia hemos tenido muchos altibajos económicos. Antes en mi familia éramos muy pobres al grado que yo consumía mucho la piedra. Y eso es básicamente porque mi mamá no limpiaba los frijoles, la verdad. O sea, era un pedo con los empastes y la chingada. Después nos hicimos muy ricos. Mi papá se sacó la lotería. ¿Y qué es lo que hace la gente que se la saca? Pues se la sacude. No, no es cierto, no es cierto. Y cuando somos niños, nuestra mente no es igual que un adulto. Nos falta mucha información. Por ejemplo, yo en primer año de primaria le ponía apodos a mis compañeros del salón. Un día llegué con mi mamá, le dije, mamá, ¿qué no sabes qué? En el salón hay un niño deforme, mamá. Ah, chinga, ¿por qué? Porque el güey escribe con la izquierda, mamá, no mames, güey. Y el vato vivió con el estigma de ser el deforme desde la primaria hasta la secundaria. Hasta que un día el vato se empezó a cansar de mí y empezó a investigar de mi vida para chingarme. Y una carne asada, le dije, ¿qué onda, deforme? ¿Cómo estás? Y me dijo, ¿qué onda, hijo de padres divorciados? ¡Ah! Chinga, ¿qué? Hijo de padres divorciados. Y le digo, sí, güey, soy hijo de padres divorciados. ¿Sabes por qué, güey? Porque cuando nací, güey, mi papá nos batalló un chingo para una mejor vida, güey. Mi papá a veces no comía para que yo y mi mamá comiéramos, güey. Mi papá se metió en alcoholismo, drogadicción, se metió con putas, engañó a mi mamá, güey. Pero ¿sabes lo que más le admiro, güey? Es que él firmó el divorcio con la derecha, pinche deforme. Y pues me agarró putas con la izquierda de la chingada. Oigan, quiero contarles que tengo 39 años, soy soltero, no tengo hijos. Mis sobrinos son como mis hijos, básicamente. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene 18 años, juega deportes extremos, taekwondo, todo ese tipo de cosas. Y un día me dijo, tío, ¿le puedo pedir un favor? Y yo, ¿qué pasó, mijo? Quiero que hable con mi papá, con su hermano. ¿Qué pasó? Es que me quiero salir a jugar fútbol americano. Sí, yo hablo con tu papá, ¿qué pasó? Me dice, no, es que me quiero meter a ballet. ¿Ballet parking? No, ballet la danza. Y yo, pa chinga, ¿por qué? No, porque siento que es mi pasión. Aparte, como está mi novio Julio, le dije, a ver. ¿Eres gay, mijo? Sí, tío, yo soy gay. Y la verdad, yo lo admiro mucho a usted porque a su edad ha sabido esconder que usted también es gay. Le dije, a ver. Yo no soy gay. Me dice, tío, más de 30 años, se delinea la barba, va al gimnasio, es joto. Tu papá, o sea, mi hermano cree que soy gay, me dice, mi papá, mi mamá, mis tías, hasta mi abuelita, su mamá. Mamá cree que soy gay, me dice, sí, es la que más lo defiende, me dice, ¡ey! No le diga nada, muy su vida, muy su culo, déjelo. También tengo un sobrinito de 7 años, ese cabrón es mi adoración. Un día ya iba a hacer su piñata. Yo le dije, güey, ¿y si hacemos tu piñata de superhéroes? Ándale, tío, sí. ¿De quién lo hacemos? ¿De Spider-Man? No. ¿De Iron Man? No, tampoco. ¿De quién? ¿Del Alto Pelón? Ah, chinga, ¿del Alto Pelón quién? Es el que dice, duermo, sir. ¿De John Milton? Sí, tío. ¿Por qué? Porque ese güey duerme personas y es de verdad. Y pues al niño lo que pide, hicimos el pastel, las bolsitas, la piñata de John Milton, le compramos su trajecito, lo rapamos al niño también. Y como todos nos conocemos en el medio artístico, le marqué a John, dije, ¿qué onda, John? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Jorge? Y me quedé dormido, güey, no mames, güey. Ok. Mi papá me da consejos raros. Mi papá me dice, hijo, una de las claves de esta vida es hablarle a las mujeres con huevos. Yo no sé ustedes, muchachos, a mí me da mucha pena hablarle a las mujeres que tienen huevos. ¿Por qué quiere que hable con transvesti? No entiendo.
allá ando en Colón, de que cómo estaba, buenas noches, ¿qué pasó, puto? A la chingada, güey. Pero bueno, lo mejor de ser soltero es que puedes hacer todo lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿quién ha ido al cine solo? Es una de las mejores experiencias. Está bien chingón, la verdad. Porque por inclusive, vas y te estacionas donde tú quieres. Porque la mujer tiene la pinche costumbre de decir, ay, mire, mi amor, hay lugar, ay, nos chingaron. Ah, chinga tu madre, güey. Fui al cine solo. Vi la película que yo quise, el combo que yo quise y me senté donde yo quise. Fui a un bar solo. Vi una chava que me gustó, platicamos, hicimos bien bonita química en la noche y le dije, oye, ¿y si vamos a mi apartamento a ver Netflix? Y me dice, ¿y si mejor vamos al mío a coger? Pues vamos, chingue su madre, güey, vamos. Llegamos a su departamento, me dice, espérate. En el otro cuarto hay una amiga que te quiero presentar. No sé si te gustaría hacer un trío. ¿Te gustaría? Y yo, pues, ey, chingue su madre, ¿qué decir? Ok, cierra los ojos y yo por dentro, güey, que esta vez no tenga pito, güey. Llega y me dice, abre los ojos. Abro los ojos y traí una muñeca ventríloca. Y empezó. Él es Jorge. Sí, él es Jorge. ¿Y es el que nos va a coger hoy? Sí, es el que nos va a coger hoy. Está muy chaparro, ¿no? Sí. Y de repente la chava empezó a besar y acariciar a la muñeca. Y yo dije, pues chingue su madre, pues yo también, güey, chingue su madre, güey. Nos empezamos a cachondear los tres bien gacho. Y de repente la chava me dice, voy al baño, sí, chinga tu madre, pescó con la muñeca acá, güey. Y de repente la muñeca me dice, te amo. ¡Ah, la chingada, güey! Porque me dice, te amo, pinche muñeca intensa, güey. Oigan, a mí me encanta la música. Me encanta. ¿A quién le gusta la música? Todos, a todos nos gusta. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de ese cabrón que cantaba esa canción que decía? ¡Ay! ¡Que me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! ¿Qué pedo con ese vato, güey? No es como que cantes, bajes del escenario, le preguntas, carnal, ¿cómo te fue en la gira? Bien, carnal, me fui, ya pues ya se fue realmente. Está esa canción de Pesado que también dice. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenan de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenan de emoción. Vato, es un infarto, voy a checarte, güey. Y el vato bailando le vale madre. Pero a ver. Levanta la mano, ¿quién pone la alarma en la mañana más de tres veces? ¿Por qué chingados? Dejen dormir, o sea. Les voy a dar un tip. Cada vez que se levante, ponga una canción que les mueva el cuerpo. Por ejemplo, yo estoy dormido y de repente escucha eso de que. Y te levantas con cuadritos y la chingada y todo el pedo. Háganlo. También. Oigan, una de las cosas que realmente me causó un pedo mental fue cuando escuché por primera vez la voz de Chabelo como señor. Y te das cuenta que Chabelo es un señor amargado. Se enojado con la vida. Un día lo entrevistaron y le preguntaron, Chabelo, ¿usted qué va a cenar en Navidad? ¿Qué le importa, señorita? ¿Sabe qué va a cenar? Taquitos de caca. Búsquenlo en YouTube, está esa entrevista. Te lo juro. Y se ponen a pensar. Quizás Chabelo no está dando la fórmula para ser inmortales. Comer taquitos de caca. Porque ¿quién lo hace? Nadie, solamente Chabelo. Que inclusive hace ver mal por la cebolla, no lo sé, ese pedo, no sé. Hay una creencia de las señoras de rancho que dicen que cuando hacen un bebé, el bebé se parece a quien más le echó más ganas. Yo siento que quien es una bestia en la cama es Eugenio Derbez. Ese vato cada vez que la mete, que le une a una persona, carnal. Él ya hizo una familia de un palumpas. Eugenio ya ha hecho algo que solamente la Barbie había logrado. Está la Barbie patinadora, Barbie secretaria. Eugenio tiene la Baby Derbez, que es Aitana. Sí. La Sexy Derbez, que es Ashlyn.
el Derbez actor, que es José Eduardo. ¿Cómo se llama el otro hijo? No, Maradonio. Maradonio es el más, más talentoso de todos los hijos, en serio. ¿Sabes? Ah, ya le entendió, qué chido. Oigan, una de las cosas que también he visto que las familias rompen relaciones, se pelean, se gritan, es cuando juegan juegos de mesa. Está bien, cabrón. El uno es del diablo. Él come uno. Chinga tu madre, cómate todo, cabrón. Cómetelo todo, güey. Una vez, una expareja y yo hace muchos años fuimos a jugar dominó con otra pareja de casados. Y pues, ¿qué hacen esas reuniones? Pues que es botanita, música, whisky, whisky, más whisky. Te pones alegrón, güey, la madre, güey. Che, yule. Y estábamos jugando dominó y ganamos nosotros. Y fue culpa de ella. Y el vato le dice, mi amor, si ves que van a poner ahí, bloquéalos, mi amor. Concéntrate. De hecho, por eso no te sabe bien la comida. Volvimos a jugar y ahora fue culpa del vato ya. Mi amorcito. Si ves que van a poner ahí, ponla, mi amor. ¿O quieres que yo te haga todo como tu mamá también te hace todo? Y pues, ¿qué pedo? O sea, yo y mi novia, pues, íbamos a recoger la cena. Le dije, güey, no mames, ¿qué te parece si rotamos parejas? De que juega con el vato y yo con su esposa. Ah, muy bien. Llega el vato y me dice, güey, perdón por lo de mi esposa, güey, la verdad, o sea. Y pues dije, no te preocupes, güey, venimos a pasarla bien, a divertirnos, a pasarla rico. ¿Qué te parece? Yo con tu esposa y tú con mi novia. Ándale, me parece muy bien. Volteó y el vato empezó a besar a mi novia, güey. Acariciarla, chingallo. Pues chingue su madre, pues yo también empecé a tocar con la esposa, güey. Ay, cuenta que estábamos jugando la pirinola. Le digo, pues toma uno. Me dice, pues toma dos. Y el vato llega por atrás, pues toma todo. Y dije, no mames, güey. Todos ponen. Bueno, la chingada. Esa mesa de swingers, bienvenidos. Las mujeres van periódicamente al ginecólogo a revisarse, a saber cómo está su salud. Pero los hombres no vamos al urólogo. Vamos ya cuando tenemos un pedo, cuando ya nos duele algo. Hace poquito me hice una revisión en mi cuerpo y me encontré una bolita en un testículo. Me asusté un chingo. Junté a mis camaradas y dije, bueno, mamen, traigo una bola en un huevo, güey. Dice, no, güey, no te preocupes. Ve al Muguerza, 800 pesos la consulta. Y yo, espérate, yo nunca he pagado tanto para que me toquen los huevos, en serio, o sea. No, sí he pagado más, sí. ¿Y cómo tú vas a ese tipo de consultas? Tú no sabes cómo irte presentable. Yo agarré la maquinita con la cero y empecé. Y se fue la luz, chinga tu madre, güey. Y de repente me empezaron a revisar como si estuvieran haciendo una gordita de azúcar. Y me dice, ay, güey, te mamás, tío, ¿qué pasó? Pues tienes un huevo peludo, otro no. Pues sí, güey, se fue la luz, güey, no mames, güey. Y me siguió revisando. Ya, güey, ya. Me dice, no te preocupes, no es un tumor, es un quiste. Ah, güey, qué chingón, güey. Junté mis cámaras, güey, no mames, no es un tumor, es un quiste. Ahora los mamones cada que quieren que cuente un chiste, me dicen, quiste, quiste, ya chinguen a su madre, güey. Muchas gracias. Ahorita preguntaban si les gustaba el humor negro. ¿A quién le gusta el humor verde? Yo lo digo porque realmente, yo no entiendo, por nuestros papás nos enseñaron a caminar, a hablar, pero ¿quién chingada nos enseñó a qué huele la marihuana? Todos sabemos, como esas viejitas que van caminando en la calle, que, ¡ay, mira qué padre dije! ¡Ay, como que huele a marihuana! Pero huele como de la regañona, o sea... Hay conocedores, bienvenidos. Por ejemplo, los marihuanos se ríen de cosas muy bonitas, muy simples. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los Simpsons? A ti, amiga. ¿Cuántas casas hay en Springfield? Casas hay en Springfield. Milhouse. Y son chistes de marihuanos de que no mames, güey. ¿Te sabes el chiste Pocoyo? Tampoco yo, güey, no mames. Tengo un camarada
que fuma mucha marihuana y comete muchas pendejadas. Por ejemplo, el vato se casó y se divorció. El vato se volvió a casar y se divorció. Se volvió a casar y ahora se viste de perro. Y ya, Burgos, no mames, cabrón, no mames. Cálmese, calmado, güey, la chingada, güey. Oye, quiero contarles también que a mí la pandemia me chingó la economía. A mí me liquidaron de donde yo trabajaba realmente. Y me metí a trabajar en algo que me deja actualmente entre 800 y 1200 diarios. ¿Qué es lo que hago? Soy chofer de Uber. Sí, la verdad, y te va muy bien. Soy mi propio jefe, tengo mi tiempo para mí. Pero lo mejor de ser taxista es que cada fin de semana llevo parejas a motelear. Y siempre que me tocan ese tipo de viajes digo, ¿y si me invitan? Porque aquí trae el condón de la prepa, el infladillo en la cartera, güey, no mames. Me ha tocado llevar gente del centro de Monterrey al Aqua, carretera Cadereyta. Me ha tocado llevar gente de Walmart Lázaro Cárdenas al Kioto. Con bolsas de mandado. Con esa gente las bolsas de mandado, me dijo, ¡ey! Estacionate hasta el fondo. Y dije, ya chingué. Se baja la dama, sube al cuarto, guapísima la mujer. Y me dice el vato, güey, no tengo para pagarte, güey. Ah, chinga, ¿cómo? Tengo para pagar el motel, pero no para pagarte a ti. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pásate y cóbrate. No mames, fue la mejor noche del mes. Agarré las bolsas del mandado, dije, chingan a su madre, vámonos. Ya no surtió en un mes, güey, estuve con madre, güey. Y cuando eres taxista, puedes ser el héroe o el villano, ¿a qué me refiero? Me tocó llevar a don Rogelio, un señor casi de 90 años que se sentía muy mal y lo llevé al hospital porque nadie de su familia lo quiso llevar. Y entre pláticas me pregunta, joven, ¿cómo va su día? Y le digo, señor, ando muy preocupado porque mi novia ocupa una operación de urgencia. Ocupó mucho dinero. Corto el viaje, llegamos, eran 40 pesos, el señor me da 200 pesos. Me dice, no, joven, yo apoyo la operación de su novia. Y dije, gracias, don Rogelio, le agradezco mucho. Corto los viajes, llego a mi casa y atrás había un iPhone 12. Las que cuestan como 30 mil pesos. Le dije, no, que me hablen para regresarlo. Me hablan por teléfono. Le digo, don Rogelio, ¿cómo está? Me dice, no, habla su hijo. Y lo, mi hijo. Me dice, no, pendejo, o sea. El hijo de don Rogelio. ¿Qué pasó, carnal? No, te quiero contar que mi papá falleció. Falleció mi papá. Y antes de llegar al hospital le mandó un mensaje a mi hermana. Hija, ya llegué al hospital. Ya me van a atender, solamente una cosa. Voy a dejar el celular aquí en el carro para que el taxista lo pueda vender para apoyar la operación de su novia. El hijo me dijo, carnal, te doy 20 mil pesos. Me dio los 20 mil pesos, le di el celular. Bendito Dios, mi novia se lo vende la operación. Ahorita tiene una chichota, la verdad. Gracias, don Rogelio, gracias. Pero después me dejó la chichona. Toda tuneada, se fue a la chingada. Y dije, no, yo quiero conseguirme una mujer realmente que valga la pena. Una mujer que cuando yo llegue a su casa, yo le haga de cenar. Que cuando esté bien agüitada, le abrazo, le diga, ¿sabes qué? Vámonos de viaje. Y pues una vez, manejando en Uber, se subió un gay. Se sentó adelante de mí. O sea, bueno, a un lado, no adelante, no mames, o sea que... No mames. Y me pregunta, oiga, ¿usted es soltero o casado? Le dije, no, yo soy soltero. ¿Y a qué se dedica? Le dije, mire, aparte de ser chofer de Uber, soy comediante y soy abogado. Me dice, ah, mira qué casualidad, yo soy el director de recursos humanos de la empresa donde trabajo. Oiga, ¿no le gustaría tener una relación hombre con hombre? Y yo, no. Imagínese que seamos pareja, que usted llegue a mi casa, me haga de cenar, me abrace o nos vayamos de viaje. Y yo de que, güey... Y pues ya tengo un mes trabajando en la empresa. Y mañana nos vamos a Cancún. Ah, no es cierto, no es cierto. Y es lo que los tengo para ustedes esta noche. Un fuerte aplauso a toda la gente que estamos aquí presentes en Zagar Comedy. Ba, 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 ba. Oigan, pues esta noche estuvimos aquí en Zagar Comedy Bar y estuvimos con toda la gente que estuvo aquí esta noche. ¡A
ya no hay nadie ya. Muchas gracias, ojalá que se hayan divertido. Dios los bendiga y muchas, muchas gracias. Cuídense mucho.